chicos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Subnautica. Y en el capítulo anterior, aparte de atacarnos dos leviatanes, nos quedó allí en el fondo a 1188 metros el Cyclops sin energía alguna. Y tuve que venir con el Pronsuit hasta casa para recoger, bueno, dejar todo el material y recoger baterías chetas, células de energía para llevar al Cyclops. Y así poder mover el Cyclops por el fondo, que esa es otra, y llevarlo a la zona un poquito más profunda, porque ya habíamos descubierto el... ¿qué habíamos descubierto? A todo esto, acceder a mejoras. ¿Qué tengo? ¿El MK? ¿No tengo el MK1 de esto? Espérate, que estoy yo... Podemos ir a 900 metros. Espera. Vamos a mirar, porque si no, voy mal. Lingote de plata acero que lo tenemos, níquel que lo tenemos y rubí que lo tenemos. Pues oye, no sé por qué no me aparece. Sí, era por aquí. A ver. Estamos tontos y estamos tontos. Rubí. Vale. Níquel. Aquí. Y plastiacero, que era un lingote de titanio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Con litio? ¿Podía ser? Ahora no estoy segura, pero bueno, ahora lo veremos. Hacemos esto y a ver si podemos hacer ya el plastiacero. Yo creo que teníamos el MK1, pero no me hagáis caso, ¿vale? Litio, vale. Me falta otro de litio. Perfecto. Entonces ahora ya puedo... Vale, y ahora en principio tendría que poder hacer el MK1 allá. El problema es que el MK2 no puedo, que necesito cianita. Yo creo que tengo el MK. A ver, que si no, que me queda aquí, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Seguro que... Es que... Tendría que haberme aparecido, ¿no? Supongo, no sé, ya no lo sé. Ya estoy medio... que no lo sé. No lo sé. Mejoras. MK1. Ah, ¿ves? No lo tenía. Ahora podemos bajar a 1300 metracos. Oh. Esto ahora ya... De hecho, es más, voy a guardar aquí la partida. Ya que le di a eso por, sin querer, vamos a darle así. Vale, pues vamos a entrar en el prom y ir a Mincheta 1. Y por favor, no tengamos que hacer un Mincheta 2. Tampoco me extrañaría, conociéndome. Ya tuve que hacer un Seamoth, un Minchetilla 1 y un Minchetilla 2. Así que, en fin. Es que el capítulo pasado ha sido... accidentado, no. O sea, lo siguiente, ¿vale? Además es que quiero recuperar mi Cyclops. ¡Qué manía! ¡Joder! Ya que lo hice. ¡Coño! Pues oye. El problema va a ser... El problema va a ser ir a la zona verde. ¡Minchetilla! ¡Voy a por ti, Mincheta! Vale. Que esa es otra. Por aquí había más mierda bichos que poco. Mincheta, te he perdido. ¡Ah! ¡Aún más abajo! ¡Uy, la hostia! Aún estamos más abajo. Madre que lo parió. Coño, que no levantes tanto polvo, que no veo una mierda. Mincheta está allí. El caso es, por aquí podré ir hasta Mincheta.
Porque no sé por qué me da que no. No sé por qué me da que no voy a... Bueno, a lo mejor por aquí sí, espera. La putada de este chisme es que es muy sonoro y no le puedo apagar las luces que lleva. That's the problem. ¡Mierda! ¡No! ¡Un Reaper! ¡Un Reaper! ¡Mierda! ¡Y un eléctrico! ¡Me cago en la leche! ¡Mierda! ¡Cago en la leche contigo, hijo de puta! ¡Entra en el prom! ¡Otra vez! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Cabrón de mierda! Me voy con el eléctrico, prefiero, ¿eh? No, tío, otra vez no. Si yo no os hago nada, yo paso de vuestra mierda. ¿Sabes? No, voy a lo mío. Yo no, no, no. Paso de vuestro rollo, ¿sabes? Es más, tío, no me hagas tocar los cojones. ¿No ves que voy a curaros? O sea, la madre de la puta vida que la hizo. No me digas que Mincheta... Mincheta está allí. No, otro 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 no. Tío. A ver, ¿sabes? Yo... ahora. Joder. Vamos a ver. Online, pero estáis offline, ¿vale? A ver, ¿dónde están las... las mierdas de las baterías? Aquí. Ay. Aquí va a haber que poner más módulos de eficiencia, ¿eh? Porque me cago en la leche. Creo que traje de más, de hecho, ¿eh? Así que vamos a venir aquí. Estas están cargando, vale. Vamos a venir aquí. Vamos a meter todas y ya iremos cargando, ¿vale? Las luces de fuera están apagadas, vale. Las de dentro las voy a apagar también. ¿Qué me está señalando? Uf. Uf. Engine powering up. Pero vamos a poner navegación silenciosa. A mí que me venga eso así no me mola un carallo. Es que ya no me acuerdo si era por aquí. Creo que era por esta zona de aquí, ¿eh? Espera, vamos a ver. ¡De verdad! ¡De verdad! Por aquí hay coso verde. Vamos a... ¿Dónde estaban los periscopios? Aquí. Vale. Por aquí ya hay alguna cosilla verde, así que yo diría que es por allí. Cago en los Reapers esos, me cago en... De verdad, ¿eh? Sí, vamos a hacer así. Esperemos no chocarnos con nada. Bajamos un poquito más.
Vale. Vale. De momento vamos bien, ¿vale? No sé qué cojones se me ha chocado, pero vale. Parece que va hacia arriba. Esto parece que va hacia abajo, ¿no? Vale, por ahí parece que no. Tendrá que ser por aquí. Y que no me aparezca nada raro, por favor. Que no me aparezca nada raro. Si es que me estoy pegando con todo, o sea, se supone que tenemos que ir por aquí para más abajo. Pero no sé, tengo que mirar a cuánta profundidad puede ir el Cyclops a todo esto, ¿eh? Porque no estoy muy segura. ¿What? A ver. A 1300, vale. O sea, puede bajar ahora ya lo mismo que el Pronsuit. Juraría que tendría que ser por aquí. Que ahí parece que hay un hueco. No sé ni a cuántos metros estamos, tío. De profundidad, ¿eh? De profundidad. Espera. A 850, vale. 44% ya. La madre que lo hizo. Vale, pues voy a bajar con el Pronsuit. A ver qué hay por aquí. Porque por aquí no pudimos. Creo que no pude o no vine. O sea que, a ver, salimos de aquí. Ah, no, espera. Apaga motor. ¿Lo dejé encendido el motor? Apágalo. Que gastamos energía a lo tonto. Y vamos a investigar con el Pronsuit que podemos bajar, pues eso, a los 1300. Así que. Oye, no está de más, ¿vale? ¿Puedo? ¿Escanearlo? Pues sí, podía. Vale, vamos a ir al Pronsuit. Vale, vamos a dar un voltio por aquí. No hay nada interesante, solo hay uranita, pero es que a mí la uranita no tengo la central o sea, la central del biorreactor, con lo cual no necesito. Oh, mira, magnetita. ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entra. Oh, por Dios, toqué la tecla que no era ya. Qué mal, qué mal, qué mal. Vamos a ir mirando. Por ahí sigue bajando. No lo sé. No sé si sigue bajando por ahí o es por otro lado. ¡Ah! Por aquí entiendo que vamos para abajo. Pero
pero no sé si vamos demasiado para abajo. Vale, espérate, vamos a hacer una cosa. Y ahora aquí me caigo a un abismo, ya verás. Nada, vale, menos mal. Me estaba acojonando un poco, pero bueno, con eso de que no puedes ver el oro, nada. Con eso de que no puedes ver realmente el fondo, imagínate tú que cae eso para abajo del todo. La monto buena. La monto buena. Claro, esto tira para abajo. Pero no sé yo hasta cuánto para abajo tira, ¿sabes? Porque eso sigue para allá. Y no sé si me llegan a los 1300 metros. Estamos adentrando a otro bioma, por lo que veo. Mil cincuenta, vale. Lo mejor de todo es que estoy yendo por aquí y no estoy viendo ningún coso que me haga falta, ¿vale? Y cuando digo ningún coso que me haga falta, me refiero a... Me cago en la puta que está el Reaper por ahí. Ah, genial, no me lo engancha, muy bien. Cuando me refiero a eso, me refiero... Es que no estoy... Hostia puta, ahí le salió la pata de algo. Tendría que haber ya cosas, ¿no? Estamos en otro bioma, tendría que haber algo más que setas. Digo, vamos, no sé. Pues tengo que ir hacia donde está el puto Reaper. Y no me hace una puta gracia, ¿eh? No me hace gracia alguna. Pues nada, hay que arriesgarse un poquillo. ¿What? ¿Por qué le tocas a lo que no le tienes que tocar? ¡Tía! Estás súper mega concentrada y le tocas a Le. De verdad, estas cosas me ponen nerviosa. Que no estoy viendo nada, tío. Me cago en tu puta vida. No quiero saber nada de ti, tío. Déjame tranquilo. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Hostia puta ya! No, tío. No, 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 no. ¡No! Está tocando mucho la moral, joder. De verdad, estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. ¿Podré ir hasta ahí? Es que mucho más ya no voy a poder bajar. ¡Oh! ¡No! ¡Pero hay un Reaper! ¡Oh! ¡Mierda! Y no se podrá ir de ahí. Es
que creo que eso es lo que nos hace falta. Para hacer al menos el MK2, ya no digo más, pero... Joder. Y por favor, que no nos maten ahora.